Buenas amigos del canal, soy yo Animake y estamos hoy en otra serie de Counter Pie de Campeones. Como sabéis, voy a explicar antes de nada, antes de empezar, estamos en el episodio 8. Aquí veréis un link que os lleva a la serie de Counter Pie de Campeones. Y quiero deciros de que un Counter Pie no significa que vayas a ganar la partida porque hayas cogido un personaje para contrapiquear, ¿no? Lo que pasa es que te da muchísimas ventajas contra el campeón enemigo. Muy bien, vamos a ir explicando los Counter Pie de estos tres campeones. Vamos a empezar hablando de Alistar. Vamos a primero a explicar quién puede contrapiquear a Alistar, es decir, la debilidad, ¿no? Si jugamos en el carril de abajo, Alistar puede ser contrapiqueado por Janna por el tema del tornado que no le deja acercarse hacia sus rivales support, ¿no? También puede ser contrapiqueado también por su W que te ralentiza y no te da esas oportunidades. Otro personaje que puede contrapiquearlo es Vayne. Vayne es por el aspecto de clavarte en la pared y te deja un poquito, vamos a decir, useless, ¿no? Es decir, inútil. Y no te deja darle el apoyo suficiente al carry mientras ya está matando a tu compañero. Otro de ellos es Lulu. Lulu por dos motivos. Tanto por la ardillita que te deja incapacitado para hacer cualquier habilidad. Y también su ralentización. Su definitiva también algunas veces buguea la Q de Alistar e impide que use sus habilidades. Ahora vamos a hablar contra quién es fuerte Alistar. Es fuerte contra Brinkla. ¿Por qué? Cuando Brinkla agarra a Alistar, Alistar tira su Q, que es la pulverización, lo levanta y con el testarazo lo mete para adentro. Eso hace que Brinkla se quede un poquito inútil y no dé tiempo a reaccionar contra este rival. Otro de ellos es Leona, más o menos es de lo mismo. Leona se lanza a su rival y salta encima de él. Alistar no tiene ningún problema en darle la vuelta al combate, es decir, levantarla y echarla hacia adentro o hacia afuera. 3 es exactamente igual que Brinkla. 3 se agarra, tira de la cadena y si se pone encima de él, pasa la misma situación. Q. Y con nada para adentro. ¿Por qué son estos tres counterpick? Porque Alistar, perdón, uno tiene forma de quitarse los stuns con su definitiva, tiene aguante y cura a los compañeros y además tiene dos CC muy buenos. Ahora vamos a hablar del siguiente campeón, que es Twisted Fate. Twisted Fate, vamos a hablar primero su debilidad, ¿no? Es decir, ¿quién puede contrapiquear a Twisted Fate? Twisted Fate puede ser contrapiqueado por Fizz. ¿Por qué? La movilidad de Fizz es muy alta, si intentas tirarle la carta del stun puede evitarlo. Y tiene vamos a decir, mucha dureza, ¿no? Contra un Twisted Fate por el aspecto de la movilidad. Es tan ágil que no puede aguantar un Twisted Fate tan fácilmente. Otro de los personajes es Diana. ¿Diana por qué? Diana es un personaje que es muy dura, su escudo le da muchísima supervivencia y tiene mucho daño. Además, su definitiva salta encima del rival y no lo deja respirar. Otro de ellos es LeBlanc. ¿Por qué LeBlanc? LeBlanc es un personaje asesina muy buena contra los magos. Su combo es muy devastador y no va a dejar escapar a su enemigo y menos a Twisted Fate. Pero ahora, Twisted Fate, ¿a quién puede hacerle counter pick? Se lo puede hacer a los siguientes campeones, por ejemplo a Ryze. ¿Por qué a Ryze? Ryze es un campeón muy duro, pero tiene el rango mucho más corto que el de Twisted Fate. Twisted Fate tiene mucho más control que Ryze en ese aspecto y puede hacerle mucho más daño que antes Ryze, ¿no? También ten en cuenta que, vuelvo a repetir, los counter pick no significa de que vayas a ganar. Otro es Karthus. Karthus, aunque sea un personaje que después cuando muera te va a tirar una ulti y te va a reventar, ten en cuenta de que Twisted Fate tiene mucho rango con su Q, no va a dejar que la autosigue, y con su W también, no tiene un buen stun. Estoy diciendo Twisted Fate Mid por el tema de que es la moda, no es donde más se está usando actualmente. Luego tenemos a Katarina. Katarina es un personaje que tiene mucha agilidad, aunque Twisted Fate con su stun puede joder su ulti sin ningún problema. Además, con sus cartas basta atosigando, ¿no? A Katarina y si se intenta escapar también con su definitiva puede cazarla. Ahora hablamos de Bolivia. Vamos a hablar contra quién es débil. Es débil contra Teemo. ¿Por qué Teemo? Teemo tiene cegueras, ralentizaciones con su Z y tiene mucho movimiento. Le cuesta mucho a Bolivia ganarle la línea a un Teemo. Luego hablamos de Jayce. Jayce, el problema que tiene contra Jayce es la forma de bajar vida que tiene, tanto a distancia como físico. Un personaje además de que tiene mucha velocidad de movimiento gracias al buffo que se tira con la E, estando en arma a distancia, y además de cuando cambia arma puede apartarse. Además, si el personaje le está hecha, Bolivia está encima de él, Jayce con el palo pegándote de lateral, te puede quitar del medio con la Q, ralentizarte y tirarte todo el combo lo antes posible. También hablamos de Yorick. Yorick es un personaje que tiene muchísima supervivencia en el top gracias a la E, a su presagio de hambre. Y te puede ralentizar y joderte lo máximo posible, ¿no? Aunque tú pienses de que tengas tu pasiva, Yori no va a tener ningún problema en derribarte antes de que tú puedas sobrevivir. Ahora vamos a hablar quién puede contrapiquear, ¿no? Bolivar. Bolivar puede contra Olaf. Tiene mucha supervivencia Bolivar, baja porcentaje de vida con los bocados, a mucho aguante, su definitiva es muy buena y puede joder muchísimo a Olaf.
También tenemos que hablar de Irelia. Irelia en el 1 contra 1 es muy buena, pero cuando Irelia tire todo, Bolivier bajará mucho daño con la E. Aguanta muchísimo. Su pasiva le va a dar la oportunidad de darle otra vez la vuelta a esa Irelia. Y además de que un personaje que tiene mucha caza, ¿no? Es decir, puede cogerte, echarte para atrás, ralentizarte con el grito, pegarte mucho con su definitiva y el bocado fuerte te lo pega. Irelia no aguanta tanto contra Bolivier. Darius es otro igual. Pues le pasa más o menos exactamente como Irelia. Darius tiene un combo muy vasto, o que su definitiva es que es daño verdadero, pero que pica mucho. Pero su pasiva le salvará más de una vez, ¿no? En el caso de que Darius no pegue fuerte. Pero el tema es que Bolivier aguanta todo ese daño, pega mucho daño, ralentiza, te pega los bocados que pican mucho. Y con su definitiva bajarás tú ante a Darius que Darius a ti. Pues bueno, amigos del canal, esto ha sido el episodio de Counterpie de Campeones. Espero que os haya gustado y recordad darle a like si os gusta para ayudar a crecer el canal. Y muchísimas gracias por verme y un saludo.